Bueno, que estén porque estén bastante bien. Estoy lo que diciendo una textura bastante genial. Si les vengo trayendo una textura PvP, así como lo escuchan. Y bueno, pues antes de todo, les quiero comentar que en la descripción del video les dejaré lo que diciendo el link de descarga de esta increíble textura. Para si la quieren descargar, la verdad, una textura bastante bonita. Y bueno, pues también les dejaré lo que diciendo el link del creador, link del foro del creador. Para si quieren pasarse, es el Twitter o el foro del creador. Para si la quieren pasar y pues apoyarlo. Ya saben que pues el apoyo siempre es cordial para que un, pues se puede decir que creador de lo que diciendo contenido siga adelante. Así que bueno, señores, espero que se pasen por su Twitter, su Facebook, cualquier red social que les dejaré en la descripción para si quieren lo que voy diciendo apoyarlo. Y ya saben que pues él va a estar posteando cualquier cosita, si llega pues a hacer un poquito más de texturas, pues la verdad se agradece y pues vamos a seguir apoyándolo día a día. Así que pon así, ya saben que el link de este canal de descripción, al igual que también el link de alguna red social o foro de lo que voy diciendo el creador. Así que pon así, como pueden ver, la textura PvP la verdad que está bastante genial, es una textura bastante genial, que pues a mí me ha encantado. Como pueden ver, las partículas de lo que voy diciendo pociones se ven bastante bonitas, son como tipo estrellas, lo cual está bastante genial. Vamos a ver lo que voy diciendo las armas. Como pueden ver, las armas cambian un montón, principalmente el arco. Como pueden ver, el arco está bastante genial. Vamos a ponernos en creativo para agregarnos las cosas mucho más rápido. Y como les digo, lo que cambia más son las espadas, los arcos y los demás ítems regularmente quedan igual. Como pueden ver, algunos que otro ítem cambia, como lo que me diciendo la mesa de crafteo, pues cuál más, aquí pues la glove zone y todo eso, es que se encuentra más en los mapas de lo que me diciendo Hunger Games y todo eso. Como pueden ver, hay un montón de cositas más aquí. Como pueden ver, pues regularmente solamente cambian aquí otra cosa, las texturas PvP, pero lo que cambia es para darle, como se puede decir, más conformidad al usuario a la hora de pelear. Como pueden ver, aquí hay diferentes tipos de pociones y todo eso. Así que pues nada, señores, como les digo, cada poción tiene diferente color de lo que viene siendo partículas. Y como pueden ver, las, pues se puede decir que las, maldita sea, me hice invisible. A ver, y como les digo, por acá tenemos la espada. Esta espada me gusta cómo se ve porque es una espada pequeña y te sirve mucho. Ya saben que para el PvP es mejor lo que viene siendo aumentar lo que viene siendo el campo de visión, hacerlo mucho más grande y para ver más quién te llega, pero yo lo uso así porque es mucho más cómodo. Y bueno, el arco también se ve bastante genial, señores. Como pueden ver, cambia de color a la hora de opcionarlo. La verdad que está bastante genial y las partículas se ven bastante bonitas. Como pueden ver, son estrellas. Y como les digo, es como la textura de Fly Flu, pero se puede decir que convertida en PvP. La verdad que está bastante genial. Por acá tenemos lo que viene siendo los cofres, lo que viene siendo la mesa de crafteo y todo eso. Como les digo, regularmente solamente cambian una que otra cosita. También los mobs cambiaron, o sea, hicieron una vaca de estas pinta. La verdad que está bastante genial. Y pues como les digo, la verdad que está bastante genial la textura. También lo que viene siendo el D-pad, o no sé cómo se llame, del inventario. Como pueden ver, para cambiar lo que viene siendo el inventario, la verdad que está bastante bien. Se ilumina cada pues opción que tú elijas. Y como pueden ver, también lo que viene siendo, pues se puede decir que las flechitas para movernos, pues también cambian. Como pueden ver, si hacen transparentes. Y algo bastante bueno, si es como si se quieren poner lo que dice una armadura, cualquier cosita, me voy a poner en supervivencia para que miren. Pues lo que pasa es que la interfaz se hace lo que dice transparente para saber si alguien te va a llegar, lo cual está bastante genial. Y bueno, también lo que cambia mucho, señores, es lo que viene siendo la textura de la armadura. Como pueden ver, se ve bastante bonita, se ve bastante genial, señores. La verdad, se ve bastante épica, pero no me miro. ¿Por qué? Porque me puse la maldita poción de invisibilidad. Y como pueden ver, la verdad que está bastante genial, una textura bastante chula. Y bueno, señores, la verdad que se la recomiendo mucho a la gente que le gusta el PvP y todo eso. La verdad que está bastante genial. Y como les digo, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben que el link de la textura está en la descripción, al igual que también el link de lo que viene siendo alguna red social del creador, para si quieren pasarse y darle las gracias. Así que bueno, señores, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se cuidan, hasta la próxima. Nos vemos.